una gotita. Peinado mucho no. Mucho más delicado. Peinado no. No, el peinado es una cosa que lleva un poquito más de trabajo, por eso no se cambia. Bien. Además ella es muy linda. Ella es divina, tiene una percha genial, entonces todo lo que se ponga le va a quedar divino. Tiene un estilo muy definido y la verdad que siempre está bien vestida para la ocasión que sea, más allá de los diseñadores que también hacen. Se preguntó si el smoking blanco le hizo ruido. Y sí, la verdad que todo lo que, digamos que la etiqueta es black tie, ¿no? Sí. Es una etiqueta rigurosa y la verdad que los hombres a veces en esa cosa de la creatividad... ¿Se vistió de blanco para ir a medir las flores? Sí. Pero porque nadie más critica a la moda, nadie lo va a criticar. Está como triste. No, fuera de temporada se puede decir, ¿no? Claro, exacto, sí. No era feo. En realidad la temporada no la del color, sino que era un poco desentonada. Marley estaba vestido de dorado. Amarillo. Claro, ay, era como... No dicen que era de verano. Mirá, ahí tenés a Mariana Fabiani, el primero, divino. Parecía pintado, ¿no? Parecía body painting, ¿no? Sí, sí, hecho al cuerpo. Quedaba... Por eso se bordó sobre el cuerpo de ella. Divino. Es un trabajo muy artesanal. ¿Sobre el cuerpo? ¿Se lo fueron poniendo? Se lo puso y fueron bordando, porque es un trabajo muy artesanal. ¿Se cosieron en la piel? No. No, casi que más o menos. Me quedó pintado. Sí, pintado. Sí, la verdad que fue increíble. ¿Qué te pareció Moria Kazan, la viste? Ay, ¿por qué muy al estilo Moria, no tenía, vi, a ver. Tenía un vestido Moria así con una tirita, era una cosa rara. Bueno, se esperaba. ¿Qué que color? Sí, negro. Negro con negro, pero mucha transparencia. Ah. Y tenía como unos vivos en vinilo, que la verdad que... ¿No? No, un escote muy pronunciado. ¿Está de moda el vinilo? Sí, pero dependiendo para qué ocasión. Esto era una etiqueta rigurosa. Ahí está. Sí, igual que Vicky Cipolita, que también mucha transparencia, mucho escote, mucho volado, y son cuerpos como muy exuberantes, tal vez para ese tipo de... Susana estaba de negro, pero divina. Divina. ¿No? Así como toda apretadísima. No le cambiaría nada, genial. ¿Qué era esa tela? Porque ella dijo, es no sé qué cosa, expandex, que le hace como toda una figura escultural. Sí, sí, ahora está esa tela que la verdad... ¿Qué era? No sabría, no me acuerdo ahora exactamente cuál es el nombre de la tela, pero es bastante gruesita y lo que hace es el efecto faja, exacto. Entonces modela todo. Pero es buenísimo, muy lindo. Sí, la verdad que Mirta Legrand. Mirta Legrand. De azul, ¿no? Es de celeste. Sí, que tiene un vestido con mangas largas, que también mucho encaje. Raro verla de celeste porque ella siempre rosas, ¿no? Ese tipo de colores. Le gusta mucho el violeta. Pero bueno. Estaban en composé. Sí, estaban en composé. ¿No? Juanita parecía que estaba vestida de novia. Exacto. Juanita. La nieta que subió con ella por el premio de los 50 años, de 50 brillantes. No, no sé. También un vestido de Javier Sayach. Juanita también, impecable. Una de las mejores vestidas. Los aros... ¿Y la tía Marcela y quién era? Sí, de Andrea Costantini. No era un vestido, era un palazo, un mono, tipo palazo, con hombros descubiertos y un volado. Bien. Sí, la verdad. Da una consulta, los hombres. Sí. ¿Moño, corbata y camisa pura o camisa clara? Porque hay unos están de blanco y otros... Puedes usar lo que quieras, Laura. ¿Todo está bien? Porque cada uno, ¿viste? Menos el saco blanco de Fabián Medina. ¿Qué decís vos? Y en realidad la etiqueta lo que marca es utilizar camisa blanca. Blanca. Sí, pero... A mí me gustó mucho cómo estaba vestido Diego Leuco. No digo que me guste Diego Leuco, pero cómo estaba vestido. Puedes decirlo, tranquila. Ahora si Agustín empieza a hablar de moda, estamos perdidos. Los hombres... No, mira, los hombres...